Saludos, muchachos. Vamos a echarle un ratillo. Ahí, bueno, durante la mayor parte de la vida nos pasamos ignorando problemas que antes o después quizás nos lleguen. De que tienes una edad, surgen, digamos, temas en tu entorno, personas de tu edad, conocidos, amigos, familiares. Surgen siempre en tu entorno, pues esos apuntillos, noticias y sucesos de personas que van sufriendo, pues, digamos, los primeros caracteres que presenta el tener una determinada edad. Ya sabéis que Macapeta tiene que cumplir 50 justo el día que empiece el verano. Bueno, cuando suele empezar el 21 de junio, aunque ya sabéis que como todas las estaciones, si unos años se presenta el 21, el 22, el 20 y demás. Pero ya digo que empiezas a escuchar en tu entorno palabras como la próstata o, en el caso de las mujeres, la menopausia. Hoy nos ocuparemos de la próstata y ya, bueno, dedicaremos otro vídeo a la menopausia. Una de las muestras, de las señales que da, quizá, el empezar a tener, sí, quizá unos pequeños problemas de próstata, pero según los especialistas no es una cosa que se detecte, eso, ligeramente, por decirlo de alguna manera. Entonces, el prevenir de diversas formas que esa próstata, que es, bueno, digamos, un pequeño órgano que con el tiempo y, bueno, las circunstancias va engordando y que hace que, digamos, como si estrujáis algo con las manos, una manguera, por ejemplo, de agua, la estrujáis con las manos, pues eso, cada vez va a salir menos agua. Si ya la estrujáis que apenas gotee, pues eso es lo que hace, digamos, la próstata con nuestra uretra al estrujarla según va creciendo esa próstata. Lo que, bueno, acarrea diversos problemas, ya digo. Por ejemplo, hace poco alguien me decía, mírate la próstata que tarda mucho en mear. La verdad es que, bueno, estuvimos en un sitio y estuve un gran rato aguantándome la orina, y es lo que sucede muchas veces, al igual que muchas veces de que te levantas por la mañana. Si has estado durmiendo y te has estado aguantando la orina, luego cuesta más poder orinar, poder mear. ¿Qué pasa? Que con la próstata todas estas cuestiones que pueden pasar puntualmente en algún momento de cualquier parte de nuestra vida, con la próstata empiezan a acentuarse cada vez. Eso, aunque hayas meado hace un rato, puede que vayas a mear otra vez y te cueste eso, orinar, incluso aunque estés ahí un buen rato, te vayas con la sensación, si podía estar aquí otro rato goteando, por decirlo de alguna manera, o incluso tener repentinas ganas de orinar, muchas veces de seguidas. O sea, son cosas que, señales que pueden, ya digo, hay casos puntuales que se pueden deber a una u otra cosa, pero si ya sucede, digamos, más a menudo cada vez estas señales y más drásticamente, pues la, digamos, la próstata, según los especialistas, son las señales que dan. Ya sabéis, todo esto es extractos de lo que la ciencia, los científicos, los investigadores dicen. Explicado, bueno, a la forma de Macapeta, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues para, digamos, paliar en parte, intentar eso, sujetar los designios de los años y las señales de los años en nuestro cuerpo a ese nivel, pues una alimentación adecuada nos puede ayudar, ya digo, sobre todo a prevenir. Una vez que, si ya vas, por ejemplo, al médico de que ya tienes grandes problemas, ya tienes eso, la próstata como el puño, pues quizás ya eso sea una operación, lo que en el 50% de los casos, según los datos que podemos encontrar, acarrean, por ejemplo, en problemas de continencia, de impotencia y demás. O sea, a la vez que hay una operación, una de cada dos
aproximadamente operaciones de próstata para, bueno, extirpar esa próstata y demás, pues acaba en esos factores que, bueno, la mayoría supongo que no deseamos tener. Ya digo, nos vamos a centrar un poco en tres puntos claves en la alimentación. En primer lugar, con vuestro permiso y a vuestra salud, aquí tenéis una infusión de la que muchas veces os hablo, el té verde. Una infusión que nos puede venir muy bien para, en principio, empezar a fraguar, digamos, remedios contra la aparición de la próstata. Siguiendo con las infusiones, aquí tenéis este bote que es ortiga. La ortiga, según diversas investigaciones ya de hace muchos años, científicos y demás, la ortiga es una de las plantas más importantes que hay en la lucha, digamos, contra la próstata. O sea, daros cuenta que uno de los factores, todo esto ya sabéis que siempre os digo, podéis buscar información, recrearos, algunas veces hablando así sobre la marcha incluso puedo dar algún dato, algo erróneo, por decirlo de alguna manera. Siempre buscar información, yo solo doy apuntillos para que luego podáis, eso, recrearos en investigar, en aprender a cuidaros vosotros mismos. Ya os digo que la ortiga hace, por ejemplo, con los años, la testosterona va mutando en otra clase de testosterona, digamos, en los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que esa nueva clase de testosterona, por llamarla de alguna manera, hace que la próstata crezca mucho más deprisa. Entonces hay plantas, por ejemplo, como la ortiga, que nos ayuda, por ejemplo, a eso, a frenar ese convertimiento de testosterona en otra, bueno, es un nombre de estos científicos, químicos y demás, en otro nuevo orden de testosterona. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas plantas, digamos, que pueden hacer eso. Por ejemplo, la ortiga. Otras plantas que pueden hacer eso, pues ahora estamos en una época ideal. Por ejemplo, aquí veis estos rabanitos, pues ahora todas las verduras de invierno que hay son buenas para prevenir la próstata y para cuidar la próstata. O sea, si ya la tienes así, ya digo, por mucho que comas de todo esto, quizá no sea tan fácil quitártelo del medio el problema. Pasa como cualquier cosa, de que os hablo en el cuidado de las plantas y demás. Una vez aparecido un problema y crecido mucho, no es tan fácil eliminarlo. Pero ya digo que los rábanos, las coles, la coliflor, o sea, cualquier, la huerta de invierno es buenísima para todo esto. O sea, cualquier tipo de, por ejemplo, el brócoli, los nabos, todas estas verduras de invierno son buenísimas para este tema. También os quería dar un apuntillo. Otras de las plantas que podemos encontrar ahora al principio de primavera, sobre todo cuando empiezan a haber más, son, por ejemplo, como os he mostrado por ahí, las orugas. Las orugas son, bueno, unas plantas que hay por ahí un par de vídeos hablando de ellas. Una es, incluso pone afrodisíaco, es un afrodisíaco, una de ellas orugas. Y la otra es una oruga que es la oruga leonina, que es, digamos, el nombre vulgar, por decirlo de alguna manera, o uno de ellos. Y esas plantas también son muy buenas para luchar contra la próstata. ¿Qué pasa? Es lo que os digo, daros cuenta que es curioso que plantas, digamos, que son afrodisíacas, sean buenas también para retener nuestra testosterona normal, la que nos hace eso, no empezar a feminizarnos, que es lo que hace, por ejemplo, la pérdida de testosterona, el agrandamiento de la próstata y todos estos temas. O sea, todo eso está relacionado. Entonces, de que te va feminizando, tu libido va bajando y demás, tu testosterona se va eliminando si comes alimentos que
te ayuden a mantener esa testosterona y a producir esa testosterona, pues evidentemente te vas a eso, te vas a ayudar también. Pasa al contrario, por ejemplo, muchos medicamentos, según informes, o algunos medicamentos de los que, bueno, tratan la próstata, ¿qué pasa? Que también hacen eso, o sea, detienen quizá el abultamiento de la próstata o disminuyen problemas y demás, pero te empiezan a feminizar también, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, como os conté en algunos vídeos que os hablé desde diversos puntos de vista, por ejemplo, lo de la hierbabuena para eliminar esa testosterona, por ejemplo, para las mujeres que tienen excesivo vello, eliminar la testosterona mediante, por ejemplo, la hierbabuena. Sería un proceso largo y demás, pero es un dato científico. Es todo lo contrario, o sea, si te feminiza, se te cae una mujer que tiene, por ejemplo, más vello de lo normal, más parecida, por ejemplo, en algunos lugares, como si casi fuera un hombre, rebaja la testosterona, esa parte que tiene más masculina se feminiza y esa mujer pues deja de tener, por ejemplo, ese pelo donde no lo tenía. Pues aquí sucede lo mismo, o sea, hay plantas que te ayudan a aumentar la testosterona, te masculiniza, eso es bueno para la próstata. Las que te feminizan, en uno u otro caso, pues van produciendo que esa testosterona mute a la otra testosterona, por llamarlo de alguna manera. Ya sabéis que lo que os he dicho, para informaros bien, para coger bien el tema, de que veáis el vídeo, los diversos apuntillos, para mirar muchos puntos de vista, podéis eso, agrandar vuestra información y mejorarla siempre, por supuesto. Por ejemplo, también algunas de los alimentos que nos van a ayudar van a ser, por ejemplo, aquí las tenéis, las pipas de calabaza, de que hago una calabaza, por ejemplo, en el horno entera, aunque luego la trocee y la congele y demás en parte, pues las pipas, pues eso, las salo, por llamarlo de alguna manera, y eso, para comérnoslas. Con las pipas de sandía sucedería exactamente lo mismo. También serían muy buenas para todo esto. Y en general, las almendras, las avellanas, los frutos secos, prácticamente en general, nos van a ayudar también a, digamos, a agrandar nuestra protección contra la próstata. O sea, todos estos alimentos son buenos científicamente para mejorar nuestra próstata. Por ejemplo, daros cuenta que el Zinc es, bueno, uno de los responsables directos, digamos, o relacionados muy directamente con la testosterona. Entonces, los alimentos ricos en zinc, el zinc dicen que es el mineral de la virilidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, los alimentos ricos en zinc nos van a ayudar a crear testosterona y a mantener nuestra impunidad un poco contra el agrandamiento de la próstata, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, ya si nos salimos un poco por dar también algunos alimentos, ya sabéis que en tema de eso, animales muertos de ningún tipo, no os voy a dar nunca ningún apuntillo. Ya el que quiera, hay alimentos, eso, hay animales muertos que tienen unos u otros ingredientes, por decirlo de alguna manera, pero ya sabéis que yo siempre os hablo en forma eso, natural. Ya os digo que por mencionar, por ejemplo, tres alimentos también muy buenos que os van a venir muy bien, por ejemplo, el tomate, bueno, también es bueno para la próstata, el queso y el chocolate, que como sabéis, aunque Macapeta come todo eso, verde, todo de eso. Siempre que me dicen, es que no comes de esto, llego a un lado, por ejemplo, y a lo mejor sacan algo, y no comes de esto, y les digo, ¿eso de qué árbol es? De que sacan, por ejemplo, un ejemplo, sacan un plato de marisco a alguien que llega a una visita, es una cosa rara que ocurra, pero es por poner un ejemplo. Dicen, ¿no comes, maca? Digo, ¿eso de qué árbol es? Pues eso es lo que os cuento. Que sacando un poquito
El queso, sabéis que es una de las cosas que sí como al margen de, bueno, de los productos de la mamá tierra, por decirlo de alguna manera. Aunque en realidad, si lo miramos todos, somos productos de la mamá tierra. Y bueno, muchachos, yo creo que ya nos hemos alargado suficiente con este vídeo. Creo que merece la pena porque ya digo, es un problema que al parecer afecta la inmensa mayoría de los hombres en una u otra época de su vida. Quizá hay personas que incluso con 40 años o antes ya tengan serios problemas, pero a partir de ahí es cuando en principio suelen empezar a aumentar más eso, las posibilidades de tener problemas con todos estos temas. Y bueno, muchachos, ya os digo que espero que os haya gustado eso, los apuntillos de hoy. Y como siempre os cuento, que somos uno, que soy otro tú.